Cordial saludo para todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Que América pierde en Daytona, Estados Unidos, este partido de carácter amistoso frente a Millonarios 2-1. Y me sorprendió gratamente América del primer tiempo. Un equipo que elabora, que construye con tenencia, con posesión, pero con falta de contundencia y profundidad en el último, los últimos, ¿qué? 20 metros. Porque América en esa faceta no lo conocíamos. Recuerden que América con Guimaraes es un equipo vertical, o ha sido un equipo vertical, explosivo, de vértigo, de velocidad por bandas. Esta vez, amén de que tuvo 13 jugadores que son de su nómina principal, que no pudieron actuar en este partido, unos porque están lesionados, otros porque están, no accedieron a la visa para estar en este juego. Por eso América tenía solamente 3 suplentes. Hizo solamente una variante, la de Gamboa. Pero en ese contexto de juego, en esa nómina de América, hoy colocó el arquero Novoa, 4 defensores muy bien aplicados, 4 volantes extremos, Juan David Pérez por un costado y el jugador Dainer Quiñones por el otro. Y colocó a Mena como lateral derecho y a el ratón Quiñones como lateral izquierdo. Los centrales, Marlon Torres y Elvin Mosquera. Y volantes internos, Kevin Andrade y Carlos Sierra. Lógicamente Andrade es el de mayor de volante 5, volante tapón, que más se retrasaba, y Sierra de ida y vuelta, acompañando a Daniel Hernández y a Adrián Ramos, que era el delantero en punta. Y América, cuando se sentía mejor en el campo, se veía agrupado, se veía conjunto, llega el gol de Millonarios. Es cierto el pase de David Silva a Luis Carlos Ruiz, pero no hay una mecánica de juego todavía entre Marlon Torres y Elvin Mosquera. Uno de los dos tenía que sobrar e ir por el delantero de Millonarios. Sencillamente se trabaron, se chocaron. En el rebote del balón de Torres le queda al jugador Luis Carlos Ruiz, este remata y el 1-0. Pero América no se descompuso, siguió con esa misma elaboración, y en un rebote, en un tiro de esquina, gana el rebote Sierra, que se va hasta la tribuna oriental, la raya de tribuna oriental, a coger el balón, retrocede para que recomponga la jugada Novoa, y muy bien Novoa, un pase de 80 metros a Marlon Torres, porque todos los defensores de América estaban ofendiendo en el tiro de esquina. Ve a Marlon Torres solo cerca del área grande. Marlon Torres empieza ya a elaborar, a construir su jugada. La capacidad individual parecía la usanza de los años antiguos, un puntero izquierdo. Sacó 2-3 jugadores de Millonarios, a la salida de Montero se la colocó y al palo de la mano izquierda, con cómplice que le toca el palo, se mete el 1-1. Golazo, pero golazo de Marlon Torres, y merecido para América. Es más, en el contexto de juego, los primeros 46 minutos del primer periodo, América debió ganar el juego, porque de verdad lo tuvo. Aunque Millonarios tuvo un postazo en el travesaño, quiero decir, de una tijera de Macalister Silva. Y pensábamos que América seguía ya en la segunda parte de la misma tónica. Se nos cayó. Volvió a ser el América inoperante, inofensivo, desabrido, América sin conexión. Y Millonarios se montó en el juego. Y mostró Millonarios que lógicamente tiene más proceso, más trabajo, de la mano de Alberto Gamero, por ende acaba de estar peleando en cuadrangulares, se ve un equipo ya más conjunto, más metido en el juego, más concentrado, se adueña del mismo, y en un remate de Macalister Silva fuera del área, comprometió a Novoa y el 2-1. Y fue todo el partido, porque de verdad ya fue desabrido, insípido, Millonarios manejó a su antojo el juego, América no reaccionó, ya entró Gamboa, porque de verdad no habían variantes para echar mano. Se fue el ratón Quiñones, Juan David Pérez del campo, que lo hizo bien el primer tiempo, pero en la segunda parte desapareció. Creemos que con Kevin Andrade como central natural, Pino o Portilla como volante central, en esta nueva idea de juego, en este nuevo esquema del profesor Alexander Guimaraes, América puede dar pelea en este segundo semestre o en el torneo colombiano. Lastimosamente es una derrota, pero tenemos que analizar el contexto de juego y global de juego, y de verdad que hace una muy buena primera parte América. Lastimosamente la segunda parte se nos cae y Millonarios se monta en el juego. Terminan los amistosos para América y ahora pensar en la Liga Colombiana segundo semestre 2022. Que la pasen bien.